1989, la Universidad Nacional de Colombia creó la Estación Científica de Leticia, en el departamento del Amazonas, para adelantar desde allí labores de investigación y extensión de interés para la región. En 1994, la universidad inició su proyecto de sedes de frontera mediante la creación de la sede Amazonía. La sede Amazonía se convirtió así en la quinta sede de la universidad en el país, favoreciendo la apropiación del conocimiento en esta región inmensamente rica de nuestra geografía. El diseño de la sede fue obra del arquitecto Santiago Moreno, y su incorporación de elementos autóctonos le valió un reconocimiento en la 16ª Bienal Colombiana de Arquitectura en 1998. Los espacios que la conforman están distribuidos alrededor de una gran estructura central y cuenta además con facilidades de alojamiento para sus visitantes y un sendero ecológico de más de 2 kilómetros de extensión abierto al público. En la actualidad, la sede Amazonía ofrece acceso a 49 programas académicos de pregrado de primera calidad. Los estudiantes admitidos cursan en Leticia los primeros semestres y luego se trasladan a las sedes de Bogotá, Medellín, Palmira o Manizales gracias al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA. En estudios de posgrado, la sede ofrece los programas de maestría, especialización y doctorado en estudios amazónicos. Fiel a su vocación investigativa, la sede vio nacer el Instituto de Investigaciones Amazónicas, IMANI, en 1985. En la actualidad, la sede cuenta con 9 grupos de investigación, 7 de los cuales cuentan con el reconocimiento de Colciencias. La extensión, el tercero de los principios misionales de la Universidad Nacional de Colombia, también ha jugado un papel de gran importancia en el desarrollo de la sede Amazonía. Se ofrecen cursos cortos, cursos de educación continua y diplomados. Además, se organiza de manera anual la cátedra IMANI y cada semestre se celebra el mes de la investigación. En el campo de las publicaciones, la sede cuenta con la revista Mundo Amazónico, de circulación semestral. A 30 años de la creación de la Estación Científica de Leticia y 25 de la creación de la sede Amazonía, esta se ha convertido en una referencia de los estudios de la Amazonía en Colombia y Latinoamérica y mantiene vivo su compromiso por desarrollar los temas de importancia estratégica para la región. Además, su creación fortaleció el Plan de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy se enorgullece de contar también con las sedes Orinoquía, Caribe, Tumaco y La Paz. Regresar a mi región siempre fue una de las expectativas que tuve desde que me presenté. Interactuar con otro tipo de personas fuera de una sede andina que tiene otras dinámicas muy diferentes. Desde la ciudad, desde el centro, uno piensa que todo está alrededor de uno, pero uno se da cuenta que el centro realmente es acá. El desarrollo no son carreteras, no son vías, no son incremento de Producto Interno Bruto, sino búsqueda de soluciones reales a un modo de vida diferente dependiendo de la cultura del pueblo y de la comunidad que estemos. La tríplice frontera amazónica acá, Brasil, Colombia y Perú, podría ser un ejemplo para otros países. Gracias, profesores, por apoyarnos, que son equipos muy grandes para nosotros como comunidades indígenas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.